Muy buenas, gente, soy Croyat y volvemos un mes más con los juegos para Croyat PS4 Plus. Este mes están bastante bien y una de las razones es por esta pequeña joyita, bueno, pequeña gran joyita que tenemos aquí de enfrente, Resident Evil HD, que es el remaster del remake que salió en GameCube allá por el 2002, si no me equivoco. Que es el remake de la versión de PlayStation 1 que salió en el 96, si me hacemos caso a lo que pone ahí abajo. Yo jugué a la versión de PlayStation, jugué al remake en GameCube y me he vuelto a jugar a Resident Evil HD cuando salió, nada más salir hace ya creo que 2 años. O por ahí, sí, 2 años creo que hace. Por cierto, tenéis la guía del juego con Jill en el canal. También tengo empezada la de Chris, pero no la he terminado. Tengo pensado hacerlo. Os pondré etiquetas para que podáis entrar si queréis verla. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es enseñar un poquito el juego. Muy buen juego. Vale, ancha, original. No, todo controles nuevos y subtítulos, sí. Vale. Esto es lo que siempre estoy en duda. O sea, en vez de poner muy fácil, fácil o difícil, te hacen preguntas raras. ¿Cómo quieres que sea el juego? ¿Cómo escalar una montaña? Gratificante, pero que requiera un gran esfuerzo. Como una excursión en el campo. Buen ejercicio, pero que no canse demasiado. Como dar un paseo un domingo. Ideal para relajarse y disfrutar del día. A escalar, hombre. Vale, y tenemos dos personajes, Chris y Jill. Lo más fácil para empezar es pasar ese juego con Jill, porque tiene más sitio de inventario, tiene más ayuda de otros personajes como Barry, por ejemplo, y tiene la ganzúa nada más empezar, que es bastante útil y necesaria. También tenemos, bueno, yo como no sé si es de salida o ya cuando te lo pasas, pero tenemos diferentes trajes. Lo que pasa es que los diferentes trajes quedan un poco raros con los escenarios del juego. Por lo que yo la verdad que prefiero jugar con los normales. Vamos a jugar con Chris. Estos son los otros trajes que tengo de Chris. Así que vamos a jugar con él porque me apetece, básicamente. Y vamos a ver la intro. Vamos a ver la intro, si se decide a cargar. No estaba guardando. Tendría que guardar con las máquinas, pero el juego guarda. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, have you found it yet? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
Siente el suspense al máximo. Hostia, ¿por qué me sale la barra esta cada rato? Esto creo que se puede desactivar. Sí, esto se puede desactivar en el menú de opciones, que yo en teoría lo tengo desactivado. Bueno. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Bueno, gente, empezamos. Decir que la intro que acabáis de ver en el juego original del PlayStation estaba hecha por actores reales y molaba mazo. Tanto, tanto, que tanto en Europa y creo que en América fue censurada de lo fuerte que les pareció. Solo salió en Japón correcta y enterita. Igual que todas las escenas de vídeo en el juego original estaban hechas por actores reales, cosa que molaba mazo. Es lo único que no me terminó de gustar del remake. Y no me gusta del remaster. Pero bueno, a ver. Hostia, que no tengo arma. Vale, esto es un mapa. A ver, loco. Ah, vale. Sí. Vale. Sí. Bueno, esta cinta. Es con lo que guardamos el juego. Necesitamos coger esta cinta para usarla en la máquina de escribir y así poder guardar la partida. Pero bueno, por ahora no vamos a guardar. Hay diferentes retos en el juego, como pasarse el juego sin guardar, pasarte el juego sin usar, creo que con el cuchillo. No, bueno, tenemos que venir aquí. Aquí. Bueno, pues creo que podemos hacer. No, tenemos que mover para acá. A este con el cuchillo. Va a ser que no. Porque si lo hacemos con el cuchillo. Aparte que no le doy. Él me pilla a mí. Primero. Vamos a tardar en mid. No es imposible matar al zombie este con el cuchillo. Pero aparte de que estamos jugando en el modo difícil. No es recomendable. Simplemente tenemos que venir por aquí, volver al hall, y ahí ya tenemos la pistolita. Wesker, Jill, where did they go? Vale, cogemos la pistola. Y por supuesto me la equipo. Uy, loco. Ahí. Me la equipo el cuchillo. Pronto lo vamos a dejar. Y Chris lo que tiene de primeras es el mechero. Bueno, cipo, mejor dicho. Jill tiene una ganzúa y Chris tiene un cepo. Por ejemplo, por aquí si venimos, nos encontraremos con el mapa de la mansión. Veis que ahí brillar, simplemente tenemos que empujar esto un poquito. Loco, no, no quiero entrar. Quiero empujar esto. Y conseguiríamos el mapa. También podemos ponernos a leer todas las fotos. No sé si. Creo que dicen algo distinto cada una. Una pequeña descripción de lo que es. Joder, con los controles. Con los cambios de cámara raros. Empuja.
Esto es lo que no echo de menos de los primeros Resident Evil, los cambios de cámara raros. Y es el mapa de la mansión 1F. ¿Lo cojo? ¡Claro! Y ahí es donde estamos. Mira que estamos, vamos a hacer esto. ¿Tiene el mapa? Sí. Venga, bajamos por aquí. Y por aquí, no sé si había un cargador, por ejemplo. Lo que sí que había... No. Está esto, que es un cuchillo que podemos usar para darle a... Bueno, ¿cómo usar objetos de defensa? Ciertos objetos, como los puñales, te permitirán escapar del abrazo de tu enemigo, aunque no podrás zafarte tan fácilmente si tu agresor te agarra por la espalda. Para esquivar un... Para equipar un objeto de defensa, digita la pantalla de estado y escógelo en el menú de objetos de defensa. A continuación, selecciona el comando llevar. Si la opción objeto de defensa está en modo manual, tendrás que pulsar L2 para utilizarlo. Vale. Y ahora, claro que sí, nos sale un zombie. Encima se cae. ¿Qué hablas, tío? Y tenemos que usar... ¡Ay! Cuchillito. Yo y me voy corriendo. Paso de este tío. Pero vete. Loco, tío. Ahí. Espera, podemos poner. Si nos da. No, ya no, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Podemos poner el mueble otra vez donde estaba. Para dejarlo atrapado. Pero bueno, volvemos al hall y volvemos a ir donde estaba el primer zombie que hemos visto. Básicamente. El juego. A mí me trae muy buenos recuerdos y es un muy buen juego. Si no lo había jugado, es un juego recomendadísimo. El principio de una saga. Lo que mucha gente espera que vuelva a ser Resident Evil. A lo mejor no tanto de ir con muy poca munición. O sea, para mí el Resident Evil más o menos perfecto es el... Vale, aquí este tiene una cosa. Ese cadáver de Kenneth tiene algo entre las manos. Que es la película de Kenneth. Que hasta el final del juego no lo vamos a poder. No lo vamos a poder ver. Podemos irnos por aquí. Esta puerta en el juego original no existía. Vale. Y aquí creo que había munición. Aquí hay munición. Perfecto. Y aquí hay plantitas. Y ahí hay un zombie, pero ese no se levanta. No se levanta y de repente desaparece. Vale, por ahora no la voy a mezclar. ¿Ves? Y podemos ir aquí y... Hay alguien en el suelo. Parece que murió de repente. ¿Qué diablos está pasando en esta maldita mansión? Pues algo muy chungo. Vale, subimos por la... Vamos a por la escalerita. Uy. Y por aquí. Aquí ya creo que sí que hay zombies, ¿eh? Vamos a tener que matar a alguno ya. Vaya, sí, zombies. Justo enfrente. Vale, tenemos que ir por aquí, si no me equivoco. Y aquí... ¿Veis en el espejo? A ver, si no sale charco de sangre, se levanta. Recarga, ¿cuál era? Carga, carga, ahí. Hay más zombies, Hay más zombies. No lo veo. Pero lo hay. Cogemos. Vale, cogemos esto. Nos viene perfecto. Y ahí había un cargador. Señala el objetivo. Bueno, esto voy a... En la serie. ¡Hostia! Coge esto. Ah, sal de aquí. Algunos zombies lo podemos esquivar. Si no, si la cosa va bien. A ver. Y es lo suyo. Intentar esquivar en la medida de lo posible los zombies. Para ahorrar munición. Creo que este ya puedo. Adiós. Que por aquí no me acuerdo ahora si podíamos ir.
Esta está cerrada por dentro. Y por, pero por aquí sí, ¿no? La has abierto. Y salimos al... al salón comedor, pero de la parte de arriba. Creo que sí. Sí, ahí hay otro zombie. Está cerrada. La cerradura tiene grabada el emblema de una espada. Necesitamos la llave espada para esto. Mira, aquí tenemos otro cuchillo. Y tenemos que dejar la flecha. Sí, es lo que vamos a hacer. Dejar la flecha en su sitio. Vale, para esto creo que podríamos ir por aquí tranquilamente. Parece que me estoy haciendo la guía, loco. Espera, esto no. Aquí. Esto lo tenemos que examinar un poquito. Parece que la punta puede separarse. ¡Hala! Punta de flecha. Y tú, venga, para acá. Y se abre la puerta secreta. Aquí creo que había zombies también. Vaya, si los hay. No los veo, pero los hay. Ahí. Lo mejor que puede pasar a un zombie es que le revienta la cabeza. Porque incluso si, queda, si se quedan en el suelo con un charco de sangre y todo, no están muertos. ¿Y el gordaco ese? ¡Hola, gordo! Este se levanta fijo. Ahora debería haber charco, lo que no lo vamos a ver bien. No lo veo bien. Pero bueno. Vamos a decir que está muerto. Bueno, ya estaba muerto, pero vamos a decir, está más muerto. Coño. Ponemos esto aquí. Y abrimos la entrada secreta de la tumba. Esta llave creo que la versión original no existía porque toda esta zona no existía. O la encontrábamos de otra manera. Aquí tenemos que hacer un puzzle guapo, guapo, guapo. El libro encaja perfectamente en la muesca. ¿Coger el libro de la maldición? Sí. Podemos. Ay, loco, si me equivoco, con el menú de las narices. Podemos examinar. Y lo abrimos. Cogiendo la llave. Ahí incrustada una llave en la cubierta trasera. ¿Quieres cogerla? Sí. Tienes el objeto llave de la mansión. Libro de la maldición. Se abre y lo podemos leer. Libro de la maldición. Las cuatro máscaras. La primera no dice vilezas. La segunda no huele la inmundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice, ni huele, ni ve las perfidias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Esta es la pista para resolver un puzzle. Un puzzle en el que tenemos que encontrar varias máscaras, ir poniéndolas aquí, cada una a su sitio, por supuesto. Y entonces el puzzle se resolverá. Tampoco voy a deciros qué pasará, claro. Eso faltaba, ¿no? Vale, tenemos la llave. Voy a tener que apuntar las plantas, porque necesito sitio. Esto es lo malo. Esto es lo malo de Chris. Te pasas todo el juego diciendo, quiero sitio, quiero sitio. Más que nada porque quiero coger esto, que es munición de la escopeta. Para conseguir la escopeta nos quedaría sudor y lágrimas. Bueno, no tanto, pero un poquillo, bastante. Vale, volvemos por aquí, por donde hemos venido. Y vamos a la... de donde venimos, básicamente. Porque vamos a ir al mismo sitio. Pasando del zombito. Vale, por aquí. Vamos a ir hasta la primera habitación, digamos, de guardar. La primera habitación de relax. Vamos a ir por el mismo sitio. Para esquivar al zombie. Y no gastar munición. Esto es una de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta cuando estéis jugando al juego. Hay que ahorrar munición.
toda la que podáis. Y más si estás jugando en un nivel de dificultad alto. Aquí también hay zombies. Ya tampoco voy a estar mirando mucho, porque solo esta partida solo es para mostraros el juego. Hostia, que hay más. Y se cae. Que te he visto la mano antes. A ver, quiero al otro. Ah, no. Charco y charco. Vale, me gasto una bala porque sí. Así de chulo soy yo. Así de chulo es Chris. Vale, tenemos que bajar por aquí abajo. Este zombie ahora mismo no se va a levantar hasta que se vuelva loco. Por eso es recomendable quemar a los zombies siempre que tengamos la oportunidad. Incluso hacer viajes. Bueno, pues estamos en la habitación. Vamos a... Lo primero que vamos a hacer es dejar el cuchillo. Dejar el cuchillo. Vale, y la munición está. Ahora mismo no sirve para nada. Ahí tenemos la llave y algo para curarnos. No queremos nada más. Pero bueno, gente, nosotros lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que solo mi intención es mostraros el juego para ver si os gusta o no. De todas formas, este juego tampoco hacía mucha falta mostrarlo. Pero bueno, como todos los juegos de PlayStation Plus, lo saco en Croya PS4 Plus. Este también lo añado. Decir de nuevo que tengo ahí la serie, la guía completa de Jill. Y que terminaré en breves. En breve empezaré a grabar lo que me quede. La guía de Chris. Por lo que si os hace falta alguna pista, alguna ayuda para resolver el puzzle, ahí la tenéis. Os dejaré al principio y en información las direcciones a la lista de reproducción de las dos series. Lo dicho, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale like si queréis. Suscribíos, es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Dale!